COVID y la nueva realidad de la industria retail de la moda. ¿Qué sigue? Richard Naranjo, Kering, Estados Unidos, Eduardo Pérez, epsan Noran, Estados Unidos, Moderador Anthony Lupo. Aren Fox, LLP, Estados Unidos. Hello to everybody. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, donde estén, buenas noches. Bueno, estamos hoy aquí en un panel fascinante. En el que vamos a oír presentaciones en nuestro congreso en Montevideo para ver las tendencias de la, nuestra industria. En, en esta por suerte tenemos esta plataforma disponible. Voy a presentar a los tres oradores. El primero es Anthony Lupo, uh, que eh, a quien le agradecemos, es, es socio de la firma Aren Fox, y es reconocido como el padre de la ley de la moda, eh, tra trabaja con DBF, ISL, con Valentino Lacoste, Diesel, Jimmy, para muchos, eh, muchas marcas europeas, muchas buenas empresas, y es, uh, es experto en uh, litigios de propiedad intelectual, y es considerado un líder en el comercio minorista y tiene clientes que a menudo actúa como asesor general en Estados Unidos. Eduardo Pérez es, ha pasado los últimos años de su, historia, de su trabajo en Yves Saint Laurent y en Estados Unidos y antes de eso del grupo Gucci. Uh, y trabaja en St. John's. Nació en Puerto Rico. Vicepresidente de Herring Vice. Richard Naranjo es, uh, también trabaja en México, Canadá y Brasil. Tiene gran experiencia con uh, las finanzas en el grupo Gucci. Y antes de este cargo. Él trabajó en Norteamérica y trabajó como controlador, además de uh, otros uh, en uh, varios años. Y ha trabajado en su carrera con compañías como J. Crew y uh, Nady, y tiene un título de New Jersey University. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Ricardo. Nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Esta es una continuación, en cierta manera, de la presentación que dimos a la industria de la moda, pero hemos podido... Juntar a dos expertos en el terreno que tienen que navegar, que han tra trabajado para de las mejores marcas, no solamente en Estados Unidos, sino América la Latina. Nos van a hablar de cómo lidian con la pandemia, con el COVID. Hoy vamos a hablar de lo que hicieron Richard y Eduardo cuando vino la crisis. Como se mencionó más temprano, la agilidad fue una palabra clave. Había que ser ágil para poderse adaptar a lo que se venía. Con COVID, esto era todo uh, territorio o un camino sin mapas. Vamos a hablar qué es lo que hicieron para navegar por esas rutas y vamos a hablar también de cuál podría ser el panorama del mercado de la moda en estados unidos y en sudamérica después de la vacuna uno de los grandes gastos que ustedes han tenido que controlar en una situación de emergencia la cadena de suministros las fábricas estaban produciendo que las mercancías se entregaran a tiempo, hubo una serie de retos. ¿Qué fue lo que primero tuvieron que hacer ustedes para poder controlar todo el proceso? Vamos a empezar contigo, Rich. Sí, desde nuestro lado... Fue particularmente difícil porque todos nuestros productos se hacen en Europa y eso, en los pedidos se hacen seis meses antes. O sea que no solamente fue un, es un problema de la región, la distribución en la región, sino la, en los países también. Uno realmente tiene que poder hacer que los productos lleguen de la manera más eficaz posible y ver. Y por supuesto que COVID golpeó a los diferentes lugares en diferentes momentos y había que poder mover el inventario siguiendo la lógica lo más posible. Parece muy sencillo, pero por supuesto que puede ser un enorme reto. Eduardo, ¿qué es lo que hicieron ustedes? Bueno, a, para agregar a eso, nuestro... La cadena de suministro fue lo primero que nosotros teníamos que poder asegurar en cuanto nos dimos cuenta de la situación tan sin precedente que estábamos encarando. Una buena cosa para esta región es que tuvimos un poco más de tiempo, porque nos dio el tiempo de ver qué era lo que estaba pasando en China para tratar de prever qué era lo que podría pasar en todo el proceso. Y durante esa anticipación tratamos de decir, bueno, a ver qué hemos producido, qué es lo que todavía se puede cancelar en la producción y qué es lo que realmente necesitamos y no necesitamos. Hubo un momento entonces en los que todos colectivamente teníamos que mirar la cadena de suministros y decir, a ver, ¿qué podremos cancelar? Hicimos un poco de eso y de esa manera pudimos minimizar parte del de riesgo del capital. Y en cuanto a lo que decía Richard, tratamos de comprender uh, ver uh, qué era lo que estaba pasando en las diferentes regiones y países, como ustedes saben en América Latina algunos países son un poquito más complicados, el proceso de importación es más complicado. Por ejemplo, en, en Brasil es muy diferente de México, Panamá, etcétera, y luego tratar de ver cómo se puede priorizar para prever ese tipo de cosas sí, la cadena de, de abastecimiento, eh, realmente era una de las cosas con las que teníamos que lidiar. estaba bajo nuestra responsabilidad. y yo creo que lo hicimos bastante bien. en cuanto a las eh, considerando la sensibilidad del tiempo y las circunstancias. en cuanto al inventario, en estados unidos, parte de lo que ustedes tenían que hacer era mover el inventario de, de una tienda que estaba cerrada. A una que se mantenía abierta. Tal vez puedan hablar un poco de eso, si pudieron hacerlo en América Latina o Eduardo, como tú decías, por un tema aduanero y los aranceles, etcétera, si sí, no fue posible hacer que los productos se movieran de un país a otro. Bueno, sí, cuando nos dimos cuenta de qué era lo que podíamos detener en la producción, luego teníamos que ver cómo administrábamos lo que teníamos, inventar, y haciendo, aprovechando al máximo el inventario, buscando las prioridades en ese punto. Logramos hacerlo y repito que el, los tiempos eran muy importantes. Cada país estaba como con un reloj diferente en lo que respecta a la pandemia de COVID y cuándo golpeó cada país y, y, si, y si el país estaba consciente de la situación. Y luego lo que se agregó como complejidad fue que fue lo que pasó de un estado a otro. Por ejemplo, el estado de California, estamos hablando de California o estamos hablando del estado de San Pablo, cada estado dentro de cada país tenía sus propios reglamentos en, en cuanto a COVID. De manera que nosotros rápidamente, con la logística de la cadena de suministro... Tuvimos que asegurarnos de tener toda la información que iba surgiendo muy rápido y ser suficientemente ágiles y suficientemente flexibles como para poder hacer que el producto pudiera atravesar países y estados en los diferentes momentos durante la pandemia. ¿Tienes algunas uh, historias en de, al tratar de transportar la mercancía de un país a otro en América Latina? Porque bueno, en Estados Unidos una cosa es llevar productos de California a Denver, pero si yo me acuerdo bien de otras sesiones, una de las cosas era que los malls en Denver seguían funcionando como que no hubiera pandemia, o sea que allí en las tiendas les iba muy bien, pero en el caso de Nueva York se habían cerrado totalmente y lo mismo pasó en California. ¿Ustedes tienen experiencia con eso? Sí, sí, totalmente. Hubo mucho de eso. Porque, bueno, y en cierta manera fue diferente en América Latina. Por ejemplo, la velocidad con que México se movió durante la pandemia y la velocidad a la que se movió Brasil o Panamá es muy diferente. Pero de última, por ejemplo, Panamá, que es mucho más pequeña. Ah, fue uno de los que tuvo una, un cierre durante más, más rápido. O sea que si bien es muy fácil utilizar Panamá para el transporte, fue uno de los países que tuvo una cuarentena más larga y por lo tanto eso dificultaba el pasaje. O sea que teníamos que encontrar realmente maneras de ser suficientemente ágiles como para poder que nuestros equipos de logística pudieran cambiar los procedimientos. No fue fácil, se necesitó mucho esfuerzo de parte de todo el mundo, pero ciertamente cada país en América Latina tiene complejidades que hacen que fuera diferente. Quisiera agregar a eso. Es decir, no so el tema es no solamente mover de una región a otra, sino en los canales de movimiento porque al cerrarse todo la gente empezó a trabajar con el comercio electrónico desde nuestro lado, entonces tuvimos la suerte de que teníamos una estructura de soporte muy importante para el comercio electrónico y eso empezó a despegar bastante y la transición de la mano de obra, por ejemplo, no fue Tan difícil. Uh, se priorizó el comercio electrónico con respecto al minorista. Bueno, para agregar a eso es el hecho de que la infraestructura digital eh, tiene su huella en uh, América Latina. Bueno, está más avanzado en Norteamérica que en América Latina. O sea que en América Latina fue mucho más difícil aprovechar la huella digital en América Latina. Pese a eso, aún así pudimos manejar los diferentes canales que decía Richard como los las plazas, los mercados nos permitió aún así maximizar la huella del comercio electrónico durante la pandemia. ¿Cómo hacen ustedes con los fabricantes? Eduardo, tú hablaste que había una gran diferencia ahora entre los fabricantes de Estados Unidos y los vendedores de Estados Unidos y los de América Latina y su cultura y cómo llegar a cada uno. Sí, obviamente una vez que nos encargamos de solucionar el tema del abastecimiento de los productos, nos empezamos a concentrar en los vendedores y lo que había que pagar para que el negocio funcionara. y en cuanto al eh, el inventario, eh, para mí la experiencia para, en toda la región sobre cómo manejar una pandemia tan inesperada con nuestros socios, una experiencia realmente interesante, pero una de las cosas que me llamó la atención a mí personalmente pienso que el, el componente de las relaciones y cómo cada uno lo manejaba. Yo creo que por ejemplo los propietarios de los locales en Estados Unidos eh, eh, ah, fueron manejaron las cosas de una manera muy diferente que en América Latina. En América Latina hubo mucho más apertura para ser proactivo. Los dueños en América Latina se ponían en contacto conmigo antes de que yo los pudiera contactar para ver cómo podíamos trabajar juntos para poder sobrevivir en estos tiempos sin precedentes. Es un poco más transaccional comparado con la manera como se trabajaba en Estados Unidos. En América del Norte simplemente nos hacen juicios, les encanta hacer juicios por no pagar el alquiler, por ejemplo. Bueno, ese es uno de los temas con los propietarios de los locales. Bueno, de mi lado... Es muy, muy como decía a Eduardo y tiene que ver con las relaciones que uno tuviera o pudiera establecer cada vez más cuando las, las, uh, las empresas tienen que ver a, al resto de la cadena como un socio y tener una relación de larga duración porque, para que pueda, bueno, en, al principio nosotros pensamos que la, cuest la cuestión se iba a prolongar dos o tres meses, pero básicamente... Ahí tiene su valor el tener las relaciones esas de larga data para ver cómo se puede salir de eso en conjunto y hacer que los propietarios de los locales comprendieran y se pudiera buscar una solución. Y también se pueden aprovechar los acuerdos de futuro con los propietarios. Algunas veces, uno, por ejemplo,. El hecho de tener una relación les da flexibilidad porque se pueden aprovechar acuerdos futuros que todavía están pendientes, que les ayude a ustedes por lo menos de sobrevivir en el momento. Uno de los termos, términos que has utilizado es el de barajar los pagos en relación con los uh, fabricantes, con los vendedores. Tal vez puedas hablar un minuto de eso, porque el efectivo, bueno... Um, hay que, había que mantener el flujo de caja. Sí, yo creo que Eduardo mencionó eso de priorizar y había que priorizar cuáles son las principales funciones con las que un, sin las cuales uno puede vivir. También trabajamos virtualmente y los uh, vendedores de tecnología se convirtieron en actores muy importantes, más que en el pasado. O sea que había que priorizar. Y como dijo Eduardo, uh, uno eh, tiene que poder si uno tiene una relación previa es mucho mejor y ahí importa el historial de pago que tenga uno si uno está estado trabajando con un vendedor durante tres años es una cosa pero de última hay que priorizar y hay que aprovechar de las relaciones existentes que nos permitan sobrevivir yo creo que todos atravesamos por lo mismo en cuanto a la organización del sector y como eh, gerentes de Finanzas, etcétera. Todos tratamos de eh, minimizar los costos, retrasar lo más posible los pagos, renegociar los contratos. Yo creo que todos tenían el mismo set de herramientas con el que trabajar. Yo creo que el éxito en esa área realmente se reducía a. Este, esta óptica no transaccional, donde, nos pode, donde las dos partes pueden sentarse a una mesa para hablar y decir, bueno, nosotros no, no fuimos los que comenzamos esta pandemia, pero estamos en esto juntos, ¿cómo podemos compartir las uh, consecuencias? Bueno, yo aquí estoy escuchando y sé que hay muchos abogados, pero la cosa se va con, a... a Uh, los, los, los abogados se, se fijan mucho más en la letra de contrato, pero en, durante una pandemia eso no es exactamente la, el, lo que uno se fija. La gente se ocupa más de la sobrevida y las dos partes tienen que verlo de esa manera, como es una situación excepcional y hay que dejar los términos legales de lado un rato y trabajar juntos. Es así que saldremos adelante. Sí, eso puede salir. Uh, al principio, en caliente es posible que eso fuera posible, pero ahora que la cosa se enfría un poco, ya los abogados han comenzado a actuar. Les le solicito al público que envíen correos electrónicos para mandar sus preguntas y yo me aseguraré de que les lleguen a nuestros oradores. La última teoría eh, era que estábamos intentando eh, luchar con el tema de los pagos y de la nómina. Ustedes probablemente tengan una perspectiva diferente. ¿Hay algo que quieran decir al respecto? Sí, yo puedo responderlo en primer lugar. Como dije antes, nosotros priorizamos, y esto tiene que ver con cada pregunta, cada empresa individualmente. Pienso que también esto tiene que ver con lo que cada empresa piensa, pero sí. La idea es ver cómo continuamos asegurándonos de que nuestros empleados recibieran sus pagas y que nosotros dejamos separados esos fondos. Y también, uh, también ver cuáles eran los síntomas para poder ayudar, porque muchos gobiernos en Estados Unidos hubo, uh, en algunos casos, fondos federales para poder utilizarlos y. Y si calificábamos para uh, utilizarlos, uh, si sí, los podíamos utilizar, y por, por supuesto, este fue el caso. En nuestro caso, también tuvimos que evaluar cuánto tiempo podíamos hacer eso, cuánto tiempo podíamos permanecer responsables en. Financieramente, cuánto tiempo podíamos sobrevivir, y por suerte pudimos pasar la mayor parte de la crisis siendo responsables. Y nuevamente, cuando tuvimos los fondos, es que hacer con ellos, no queríamos pagarle a las personas para que estuvieran en casa solamente si no tenían que trabajar. Entonces, la idea era que trabajaran lo más posible desde casa, pero también uh, se podía obtener valor de lo que hacían desde la casa también. Y para agregar eh, sobre lo que has dicho, pienso que sí es importante saber que nuestro camino a la pandemia, ya sea desde el punto de vista de la perspectiva, o, desde el cuidado en sí, puede haber sido diferente de, del de otros. Algunas empresas eh, pueden haber hecho las mismas cosas que nosotros hicimos en forma más fácil. Y las empresas más chicas, sin duda, tenían más problemas en hacerlo. Y una de las cosas que queríamos hacer desde el principio era, eh, y estamos orgullosos de ello, es um, decidir uh, que queríamos no hacer que la pandemia fuera más difícil para las personas de lo que ya era. Y decidimos tempranamente que queríamos partir, pagarles a todos, que no queríamos que nadie se fuera. Eso era muy desafiante, sin duda, especialmente para los casos de personas que sí tuvimos que despedir. Este, pero eh, el valor fundamental de nuestra empresa era ese, que era la gente. Que, y también quisiera agregar que... Uh, nosotros eh, para nosotros fue más complicado que otros países de América Latina uh, en los países como Brasil que tenían acuerdos uh, de negociación colectiva eh, pero para nosotros fue difícil eh, más allá de la ley uh, de empleo o de la negociación colectiva pienso que uh, nosotros apreciamos el intento que se hizo Pienso que encontramos una forma, cada país fue encontrando su forma de hacer que, los, que sus propios empleados también sobrevivieran la crisis. Eh, pienso que es algo de lo que estoy orgulloso. Pienso que no es tan fácil para todos, para todas las organizaciones, pero así es como nosotros lo hicimos. Uh, nadie tiene fondos indefinidos para sobrevivir en algún momento uh, si la recuperación no se da. Vamos a tener que tomar decisiones más fuertes. Yo pienso que ya sobrevivimos la parte más difícil, pero creo que los empleados están más comprometidos, están más comprometidos con la empresa, son más fieles y han comprendido mejor las complejidades de la pandemia. Hay un comentario más. Básicamente, lo que hacemos es llevarlo de a poco, paso a paso. Vamos eh, pagando a medida que podemos y bueno, y vamos pagando de a poco, de a pequeños pasos. Y eso sería la estrategia de supervivencia. Pero por supuesto, todos pensábamos cuánto van a durar mis fondos, uh, cuánto van a garantizar mis fondos que puedo garantizarle a mis empleados entonces lo era simplemente decirles a los empleados yo voy a poder sobrevivir dos semanas tres semanas ir de a poco uh, intentando decir la verdad e informando ustedes están a cargo de varias empresas latinoamericanas ustedes se ocupan de mucho sin duda ustedes notaron una diferencia en cómo los países lidiaron con esto a nivel de minoristas yo hablé con eduardo hace dos días hace algunos días en río eh, cuando las personas uh, estaban utilizando máscaras pero no usaban ropa uh, sin duda hay, hay culturas diferentes que en las que hay que tratar entonces eh, no solamente por país sino por estado en el mismo país. Entonces sin duda me imagino que San Paulo era muy diferente de Río. Entonces, ¿alguna observación o comentario? Nosotros tuvimos para nosotros se transformó en un trabajo a tiempo completo, ah, eh, por supuesto, San Paulo es muy diferente de Río. Y, y México y todos los países eran distintos. Nosotros teníamos uh, diferentes equipos en los diferentes países, dedicando mucho tiempo a comprender lo que pudiéramos hacer para navegar en el tema del cuidado y, y cuáles eran los puntos calientes que había que cuidar. Eh, pero sí vimos que es lo que se ve en Estados Unidos. Hay diferencias enormes en momentos diferentes en el mismo país. Entonces, no se puede hacer todo a la vez. Eh, hacíamos eh, por etapas lo que podíamos, intentando balancear las prioridades en los diferentes países en una situación que no era normal. Ese sería mi comentario. Es porque, como no llegó todo a la vez, al mismo tiempo. Uh, era difícil uh, manejar todos los países eh, en todos los momentos y poder rastrear qué era lo que sucedía en todos los países. Sí, pienso que lo que intentamos hacer fue trabajar con nuestros socios locales para entender, para intentar controlar lo que pasaba en cada país. El equipo legal de Brasil, de México, de, de, de Argentina. Uh, eran quienes controlaban qué pasaba, intentaban re respetar todas las leyes que surgían en cada país y al mismo tiempo tomar los mandatos estatales, cumplirlos y cumplir con el marco organizativo de la empresa. Uh, además, uh, yo pienso que no hay forma de controlar todo todo el tiempo, uh, a la velocidad que se movía todo, sin duda. Es muy claro en América Latina que todos los líderes de cada país lo manejaron en forma diferente, algunos más rápido, otros más lento, otros más escépticos. Y eso también llevó a diferentes enfoques con respecto a lo que hacía el gobierno y qué teníamos que hacer. Pero pienso que al final de cuentas lo que queríamos hacer y decir es que si si el gobierno no era claro en el tema nosotros íbamos a tomar el camino más seguro íbamos nosotros por ejemplo en Brasil si yo tenía que a agregar información en tiempo real lo hacía y yo sabía que todos los estados lo iban a tomar en forma diferente en estados como Río, donde están en la playa, tienen una visión diferente, diferente que Sao Paulo u otros estados. Todos intentaron respetar los lineamientos, la máscara y el mm -hmm. protocolo, pero por supuesto hay diferencias de acuerdo a los diferentes entornos. Pero sí pienso que todos están intentando... Mantenerse seguros de respetar eh, los lineamientos de seguridad y salud, uh, y si hay un respeto por la pandemia, aunque algunos lo estén manejando mejor que otros. Ustedes hablaron de cómo, uh, cómo gestionar esto de acuerdo a los socios locales. Ustedes. Cuando van a los lugares, ¿lo hacen directamente ustedes o buscan una asociación o un emprendimiento conjunto con las empresas locales? ¿Tienen algún ejemplo que pueda mostrarnos eso? Sí, yo puedo uh, hablar de mi experiencia. Uh, yo trabajé con Ibsen Lohan por ocho años. Y nosotros abrimos nuestras oficinas en México, en Brasil, en Panamá eh, y una franquicia en las Bahamas. Y podría decirles que la respuesta a esa pregunta es sí, si exploramos todos los modelos de negocios, todos los tipos de estructuras posibles, pero finalmente la decisión depende de algunos factores: es eh, donde estamos como organización en términos de infraestructura. Y uh, si son eh, un startup, uh, sin duda van a tener una situación diferente a una marca multinacional de 75 años que tiene un patrimonio de marca muy grande. Es decir, cuando buscábamos expandirnos a América Latina, buscar emprendimientos conjuntos, intentábamos trabajar con operadores uh, directamente y cada país. Tenía uh, ventajas y desventajas. Muchos uh, tenían que uh, ver eh, el lado logístico, el lado impositivo, pero finalmente uh, don, nuestra posición como marca nos llevó a dedicarnos a ver directamente la empresa en América Latina, pero hay marcas más pequeñas que están buscando otras formas como emprendimientos conjuntos o ser operadas por otros a través de una franquicia. Por supuesto, consideramos todos los modelos eh, y donde estábamos en la curva fue lo que eh, nos llevó a tomar la decisión de cómo operar en cada país. Ahora que tenemos un poco de experiencias, ¿ustedes piensan que vamos a necesitar utilizar el mismo tiempo, el mismo tipo de estrategia de ventas en América Latina, en forma de distribución, o podemos hacer más e-commerce. Yo puedo responder. Pienso que depende de eh, su lugar en la industria. Nosotros eh, venimos los dos del sector de más lujo, ah, ese sector... En ese sector el comercio electrónico está creciendo considerablemente y la pandemia lo aumentó aún más. Pero no creo que eso significa que eh, los eh, negocios físicos van a desaparecer. Uh, yo pienso que eh, no. Uh, recuerden que no están vendiendo solamente un producto, un par de zapatos. Están vendiendo un estilo de vida y eso es lo que quieren los clientes. Eh, por lo tanto, yo todavía no conozco la fórmula en sentido digital, pero pienso que hasta que encontremos la fórmula uh, vamos a tener espacio todavía para uh, operaciones de venta minorista en presencial. Sí, yo pienso que los años, han, durante los años los consumidores han cambiado sus hábitos de compra y la pandemia lo que hizo es darle más lugar al espacio digital. Ah, cuando todos estaban en cuarentena con capacidad limitada, eh, era natural que ellos continuaran cambiando al sistema digital. Pero ahora, en este momento en el que nos encontramos, cuando pensamos en el concepto de lujo y dónde nos ubicamos nosotros en, el, en, en la industria con respecto al lujo, uh, sí pienso que estamos en un segmento uh, en el cual nuestros clientes todavía tienen ese deseo de conectarse, de relacionarse a nivel físico, de. Um, no van a desaparecer los, uh, las tiendas presenciales. Uh, van a existir ambos canales. Ambos canales van a ser posibles. Entonces, no pienso que las tiendas presenciales van a desaparecer. Uh, sí pienso que eh, nuestra experiencia eh, puede querer significar que eh, uh, el cambio va a incluir los dos modos. Y pienso que eso es algo que tienen que apurar. Si ustedes son una organización donde la huella digital está atrasada, es algo sí en lo que va a haber que actualizarse. Otra de las cosas que notamos en Estados Unidos es que las marcas están, están realizando el experimento de... Eh, utilizar un sol, una sola tienda tipo flagship, donde si sí, el cliente va en línea primero y hace la investigación en línea y compra en línea, pero si sí existe una tienda donde se puede ir y donde se puede comprar directamente el producto. Y eso es algo que ha ido cambiando y que ha significado un movimiento considerable en Estados Unidos. Por lo tanto, una de las cosas de las que los tres hablamos en ese sentido es la huella digital y, y cómo eh, la huella digital eh, es cada vez menor y cómo uh, el tráfico... En los moles sí ha cambiado. En Estados Unidos ha, ha habido uh, varias marcas que funcionaban básicamente en los moles y que han desaparecido. Entonces, ¿eso también ha sucedido en América Latina o no? Mm. Como yo lo veo, yo sí pienso que va a continuar. Eh, la venta en los moles va a continuar porque eh, existe, nos da la agilidad y la habilidad de tener un, una ubicación donde están las cosas. Ah, e inclusive puede suceder que existan espacios abiertos, al aire libre, para comprar. Todas estas cosas sí abren la discusión. Con respecto al tema, ¿dónde, están las, dónde está la ubicación ideal para vender, dónde va a estar la ubicación ideal para vender. Um, con eh, que queremos seguir en, la, en los suburbios como están hasta ahora los moles o, o pueden volver a estar en el centro de la ciudad. Eh, pienso que eso va a haber que discutirlo. No sé si esto es algo que va a cambiar eh, totalmente la forma en la que se ve la, el espacio de ventas y de oferta de las marcas, pero sí pienso que va a cambiar, aunque no va a cambiar en forma drástica tampoco. Yo quisiera decir que esto también se relaciona con donde estamos. Pienso que si tenemos, ya tenemos una huella um, digital y esa huella ha disminuido porque las empresas son menores. Uh, entonces uh, pienso que eso va a continuar así. Y en el segundo lugar, pienso que va a ser un un proceso largo de 5 o 10 años, uh, donde se van a establecer las tendencias uh, que nos van a permitir tomar decisiones. Yo pienso que todavía tenemos que discutir más cuál va a ser la tecnología en las tiendas, las, aplique, las aplicaciones, los pagos sin contacto, uh, la ubicación de las tiendas. Pienso que todo eso va a llevar tiempo. Um, no va a ser o oh, tener necesariamente un local al aire libre o no. ¿Dónde están eh, sus ubicaciones? ¿En los moles? ¿Al aire libre? Eh, ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? No, estamos en Cancún, por ejemplo. Sí, hay algunas al aire libre, pero la mayor parte de nuestras, uh, de nuestras tiendas están eh, adentro en el interior. Tenemos una pregunta. Eh, eh, nosotros vemos avatares que se prueban la ropa. ¿Ustedes se imaginan ese tipo de que no existan más la necesidad de tener modelos para modelar la ropa? My yo no diría, en mi opinión, que disminuyan los modelos. De hecho, he tenido algunas conversaciones sobre algunas de estas cosas que están pasando con avatares y espacios digitales, incluso algunos videojuegos ahora que están ofreciendo opciones boutique para vender productos virtuales. Es una locura. O sea que esto es real y está ocurriendo, pero yo creo que al parecido a nuestra discusión sobre cómo se va a potenciar el con el comercio electrónico esto va a potenciar no no hay algunas cosas de, la, de lo que hacemos que simplemente van a ser un pilar de lo que vamos a hacer, de lo que hacemos en lo que tiene que ver con las redes sociales y todas estas cosas es decir Cómo son los espectáculos de la moda. Bueno, la gente todavía quiere verlo puesto en alguien a la pasarela para soñar cómo les quedaría. Entonces, yo no creo en realidad que vayan a reducir. Yo creo que estas cosas que están pasando en el mundo virtual son reales, y, pero pienso que lo va a potenciar. Tal vez lleguemos a generaciones más jóvenes, diferentes, que se van a conectar con la marca de una manera diferente, pero yo no creo que eso lo vaya a reducir. Me imagino que los influencers posiblemente sean tan importantes ahora. Yo sé que lo son en Estados Unidos, pero ahora en América Latina seguramente ustedes también están viendo un, cre un crecimiento de los influencers más que de pronto que los top no models, los modelos top. No sé si tienen esa experiencia. Es decir, al grado al que un influencer uh, puede estar determinando lo que pasa. Sí, yo creo que todos lo estamos viendo. Yo creo que estamos en la edad de las redes sociales, en la era de las redes sociales, y llegó. Y yo creo que cada marca eh, se ha asociado o ha visto, tenido una experiencia de cómo es trabajar con influencers. Uno ya lo está viendo. Puede ver en, en los shows hay menos grandes nombres en los catálogos, pero se ve muchísimo más seguidores de cierta gente en los medios en las redes sociales con el producto, o sea que pienso que es justo decir que es algo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Sí, es similar a lo que decían. Es decir, definitivamente es algo a lo que hay que mantenerse atento y maximizar, pero creo que simplemente va a ser una porción, no la totalidad. Otra pregunta que nos vuelve al tema de lo que está, ustedes ven que el comercio electrónico con la con la pandemia no ha aumentado mucho sin llegar a ser tan sofisticado y tan eh, omnipresente como en Estados Unidos. Piensan ustedes que después que eso después se va a traducir a América Latina de una manera que quede, sí, yo creo que totalmente. Antes de la pandemia, yo creo que uno puede decir que la infraestructura digital en América Latina estaba rezagada con respecto a América del Norte, y yo creo que la experiencia es que, bueno, la gente en América Latina ha aprendido y realmente va a invertir en, este, en esta arena. Y América Latina pienso que va a seguir tomando los pasos hacia adelante para tener la infraestructura correcta para poder dar una red digital apropiada para el comercio minorista, como para poder emparejarse. Yo creo que sí. Sí, yo creo que ya se estaba moviendo que había. hay compañías que ya estaban trabajando mucho en eso, sobre todo, por ejemplo, en México, ya, ya es algo que pasa y, como decía, la pandemia simplemente está destacando el valor que eso tiene, pero yo creo que va, va a seguir y se va a acelerar. Yo creo que ese es un punto muy bueno y agregando a eso, yo creo que a raíz de la falta de infraestructura digital en general. Yo creo que el mercado ha sido algo muy exitoso en América Latina. Es algo como que se utiliza el plan B hasta que el plan A esté listo. Sabemos de diferentes propietarios de locales o diferentes eh, compañías que han utilizado modelos de negocios. Eh, de ese tipo. Yo creo que esa es un área en la que América Latina se ha desplazado muy rápidamente y creo que con éxito. Una pregunta que tenemos nos lleva nuevamente a la discusión que tuvimos antes. Hay una larga historia para las mercancías de lujo y el ambiente para eso. ¿Qué piensan ustedes? Qué va a pasar con eso en la experiencia de compras después de la pandemia, Eduardo. Tú dijiste que América Latina es muy diferente de la mayoría de los otros lugares porque, ah, porque ah, para el shopping, ¿qué, qué, qué es lo que ustedes piensan que va a pasar de diferente pospandemia. Bueno, yo creo, para dar un poco de color a la respuesta, yo creo que es importante compartir que lo que nosotros vemos hoy a nivel mundial en términos de impacto en el comercio minorista es que aquellos mercados que dependen mucho del turismo son los que más están sufriendo en este momento. Europa, por ejemplo, está sufriendo. Incluso algunos de los países en el en, en las en, en la región como Hawái, por ejemplo, que se basa mucho sus ventas en el turismo, están sufriendo. Pero en general, en la región de las Américas y sobre todo de América Latina, aún antes de la pandemia, ya había clientes altamente localizados. Entonces, sea México, Brasil, el peso del negocio local en el volumen total, en general, es como del 90%. Post pandemia, tal vez un 99% porque nadie puede viajar, pero yo creo que saber eso, históricamente América Latina tiene un alto volumen de negocio local que habla también de cómo América Latina podría, de hecho, salir fortalecida después de la pandemia. Muchos de estos países en América Latina... Um, ese, ese, los clientes de los niveles superiores viajan mucho y en cierta manera América Latina pierde algunos eh, negocios porque sus clientes prefieren comprar en Europa en vez de en América Latina. Entonces... Ahora, después de la pandemia, donde los viajes no se están, no se permiten, esos clientes están gastando más a nivel local en cada uno de los países de América Latina. Entonces, históricamente América Latina eh, tiene más experiencia con sus clientes y ahora que los clientes se pu tienen que quedar en la casa, yo creo que esa es una oportunidad para América Latina para prosperar y cómo podemos asegurarnos de aprovechar este momento y hacerlo sostenible a largo plazo para el consumo de América Latina. Ese es un tema por el cual hay que construir relaciones. América Latina hace un trabajo sorprendente con sus clientelas, tienen buenas relaciones y eso puede, hay que potencialmente mantener la lealtad del cliente y haciendo que compre más a nivel local. Creo que es un muy buen punto porque creo que la cosa se va a reducir a la experiencia de comprar una bolsa, una cartera en París o en la tienda local donde uno puede conocer al vendedor y que puede darle un servicio con el que usted se sienta culpable. Yo creo que eso vamos a tener que seguirle la pista porque tal vez vamos a no vamos a llegar a un 99% obviamente pero llegaremos a un punto de intermedio en que la gente va a seguir um, a, a comprar a nivel local, lo mismo que va a pasar con a, las tiendas físicas y el comercio electrónico. porque de última, la cosa es darle un servicio a los clientes en américa latina o en europa. el consumidor de américa latina es más propenso a comprar por en línea que en otras zonas. yo creo que está aumentando. yo no sé si sí son más propensos. Yo lo que diría es que si yo miro hacia atrás de cuando entramos en América Latina directamente, ahora me parece que ya hace cinco o seis años comparado con ahora, yo de hecho hubiera respondido eso diciendo que América Latina, en primer lugar, que es más propenso a eh, comprar en la tienda. Y repito que existe esa conexión con la marca un componente que, que históricamente ha sido muy importante en américa latina, pero yo pienso que está moviéndose más al espacio digital para encontrar una manera de en, tener una experiencia con la marca o con la tienda. pero que y que se destacan las, las partes más, eh, lo que es la venta digital. Yo creo que es una evolución. Yo creo que donde necesitamos realmente ganar el dinero o lo que tenemos que beneficiarnos es comprender lo rápido que va a pasar esa evolución y ponernos en posición de maximizar el apetito del consumidor. Una de las preguntas que nos llega es, ustedes dijeron que van a ser cuidadosos con el capital gastado en estos meses. ¿Ustedes piensan que en estos mercados se va a, vend se va a vender más a nivel de comercio electrónico o, eh, o localmente? Yo creo que cuando una compañía tiene una historia de larga data como la nuestra, uno tiene que tener una estrategia abarcativa. La pandemia, pienso yo, bueno, no parece ahora, pero esperemos que sea transitoria, o sea que realmente tenemos que ver qué, qué pasa post pandemia, pero ah, necesitamos tener una estrategia abarcativa porque... Y tenemos que tener una visión a largo plazo de, de, de cómo... Vamos a vender y lo digital ciertamente ya tenía su lugar y pensamos que uh, va, va a seguir. Un par de preguntas financieras. Quisiera agregar a eso en cuanto al gasto de capital. Yo creo que realmente tiene que ver con equilibrar y priorizar. Y ese es el mensaje central que tratamos de dar siempre, sí. Yo creo que las organizaciones tienen que ser más cuidadosas con el capital que gastan. Ahora bien, yo creo que depende de en qué área. Entonces, hay más organizaciones que van a gastar más dinero en oficinas corporativas, probablemente, ¿no? Yo creo que esta pandemia realmente ha forzado a las compañías que piensen mucho más en lo virtual, más trabajo desde casa, ese tipo de escenario. Las organizaciones no están pensando en invertir en oficinas, pero creo que va a haber mucho capital invertido en digitalizar. Y pienso que también... Va a haber un cierto capital para las tiendas físicas porque se ha consolidado, esta pandemia ha consolidado la industria de diferentes maneras. Por supuesto que han pasado, ha habido bancarrotas de um, tiendas minoristas, mayoristas, se han dado muchas consolidaciones y creo que va a haber más oportunidades para ciertas marcas que salgan más fortalecidas, por lo tanto sí va a seguir habiendo apetito por invertir capital de la manera tradicional también. pienso que se trata de un equilibrio nosotros priori que la manera como nosotros prioricemos. Tenemos una pregunta. ¿América Latina necesita disminuir las barreras de ingreso a las empresas extranjeras para que trabajen en los mercados locales? ¿Piensan que eso sería de ayuda? No es con nosotros. Bueno, porque sí, la respuesta es totalmente. Si pasara eso en Argentina, yo probablemente ya estaría ahí. Sí, totalmente. El tema de la, la devaluación de las monedas es un reto importante para su negocio. ¿Pueden dedicarle unos minutos a eso? Sí, yo creo que es un reto, pero también es una oportunidad. Obviamente, la manera en que nosotros tratamos de manejar el tema de las divisas es tratamos de mantener un precio muy consistente en toda la región. Entonces, cuando Estados Unidos devalúa, ¿cómo incide eso sobre los otros? Y hablamos de la agilidad. Y de la misma manera, a medida que las monedas se devalúan, hay que monitorear eso y ajustar los precios de la manera uh, uh, correcta, de manera que se mantenga una cierta uniformidad. Yo creo que es algo que hay que controlar. Sí, creo que le has dado en el clavo en lo que tiene que ver con los precios, porque si no los consumidores hay, hay consumidores que son muy uh, conocen mucho las fluctuaciones de las tasas de tipo de cambio y uh, si están en Santiago, en Chile o donde donde estén uh, eh, están muy atentos y nos, nosotros tenemos que saber que los consumidores van a detectar si hay algo que no está siendo evaluado de la manera correcta. Los mercados deprimidos, esto es algo de lo que hablamos antes. ¿Qué piensan que están impulsado algunos de los mercados en América Latina con relación a la pandemia? Yo pienso que es, bueno, por un problema de seguridad principalmente la gente evita salir, pero hay alguna otra cosa que ustedes quieren destacar en cuanto a la infraestructura. Bueno, depende del país en el que esté hablando, porque sobre el mercado deprimido, porque cuando yo me fui, de salí de Brasil hace poco, me sentía como que de muchas maneras la respuesta del gobierno a la pandemia y la emisión de... Cheques de estímulo en Brasil o donde fuera, de hecho, probablemente haya ayudado a reducir el tema de la seguridad, porque hay mucha más gente que sentía la necesidad de, de quebrar las reglas y. Y cometer delitos para sobrevivir. Bueno, yo creo que la depresión de los mercados depende de cada país. En cuanto al mercado inmobiliario, en los mercados deprimidos, depende también del país del que uno esté hablando, pero en América Latina, en nuestro mundo del lujo, solamente hay una cantidad X de socios que puedan llegar al nivel de lujo. O sea que no es tanto un tema. Yo creo que los mercados deprimidos en el mundo del lujo no es tanto una preocupación en América Latina. En Estados Unidos pienso que sí que es un tema un poco más importante en algunos lugares muy específicos. Sí, yo creo que operamos en un espacio en el que no estamos tan expuestos a esa a ese problema porque estamos dando servicios a un tipo de consumidor bastante eh, selecto. O sea que creo que no incide tanto. Pero creo que esta pandemia permitirá abrir las puertas a cierto nivel de renegociación de los alquileres, por ejemplo. Pienso que sigue siendo una pregunta importante si uno busca de determinados locales. Pienso que eso sí puede cambiar. La última pregunta que tengo y la pregunta es: hay muchos abogados en América Latina que se especializan en uh, um, en el espacio en qué pasa con la industria de, de la moda en, en el mercado de América Latina? Yo creo que el negocio de la moda hay muchas compañías que han comenzado a invertir y yo creo que hay una oportunidad y hay valor allí porque repito que una vez que uno ya entra en un país y se asienta uh, van a, a tener uh, um, si yo fuera abogado pensaría que me, me, me concentraría en, el, en este sector. Bueno, pero dedicarse, si uno es abogado, dedicarse a los divorcios siempre es mejor negocio. Bueno, yo creo que es muy importante. Yo creo que si uno puede encontrar un socio local, una, un estudio jurídico que tenga... Pericia, experiencia o capacidad como para realmente comprender nuestro negocio y nuestro mundo, creo que es crucial. Eso fue lo que yo hice cuando ingresé al mercado. El, uh, es Realmente sirve mucho tener como aliado un abogado para ayudarle a uno a navegar las complejidades de cada país para estar, no sé, estar seguros de que uno hace hace las cosas bien desde el principio. Bueno, no veo más preguntas. Creo que hemos cubierto el tema muy bien. Les agradezco mucho por su tiempo. Les agradezco nuevamente por haber estado con nosotros compartiendo su uh, conocimiento. Y esperemos que haya mm, oportunidades de hablar las cosas personalmente, seguramente en América Latina con sus presentaciones. Muchas gracias. Chao. thank you